¡Auch! Esto sí que arde. A Luis Miguel le pusieron el cuerno. ¡Auch! Esto sí que arde. A Luis Miguel le pusieron el cuerno. Lucía Pollack se ve afuera del Hotel Península con su ex, con Al Pacino, y los dos traen el pelo mojado. Salieron de la misma regadera. Luis Miguel, lo siento tanto. Y ese es el detrás de cámaras del super erótico video de Camila Sodi para la revista InStyle. De ahí se fueron a cenar muy románticos Camila Sodi y Diego Luna. Mark Thatcher habla de su boda con Ceci Galeano. Va a ser una boda, crean que va a haber acá flashes. No, claro que no, es una cosa que yo considero privada, que yo considero familiar, que yo considero personal, que yo considero que es para nosotros. Eduardo Yáñez niega andar con Erika Buenfil, escúchalo. Yo no hablo de mi vida personal, si fuera cierto obviamente no lo comentaría. Yo no soy de aquellos que les digo que cuando esté con alguien lo voy a compartir porque no lo voy a compartir. Si fuera cierto, pero no es el caso, definitivamente. Y Marjorie de Sousa dice que no le mueve el tapete a Eduardo Yáñez, que fueron juntos a la obra de teatro, pero que fue todo el elenco y ella iba con su representante. La malquerida se ve muy bien, querida. Checa el video de Mariana Seoane. Y así soy yo, aventada, confiada, cumplida. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. Cumple un año el hijo de Enrique Iglesias, el único que lleva foto en su cartera, es decir, de su perro Jack. Albert Solá interpone demanda de paternidad nada más y nada menos que con el rey Juan Carlos y dice que él es el verdadero y primer heredero al trono de España. ¡Auch! Patty Manterola y su esposo Forrest, aquí con su pequeño hijo Luca, se ven divinos los tres. Y este es el rap que compuso el hijo del muñeco para su papá, que se encuentra arraigado por secuestro. Que me escuche México, que me escuche el DF. Mi padre es inocente, liberen a mi jefe. Liberen a mi padre, jefe. Muñeco no es culpable, jefe. ¿Cómo pueden culpar a alguien sin parte acusadora, sin pruebas ni madre, jefe? Liberen a mi padre, jefe. Muñeco no es culpable, jefe. Todos manos en el aire, exijamos justicia antes de que sea muy tarde. Quiero decirle a